Cuba Información. Hoy lo políticamente correcto es rendir homenaje a Nelson Mandela. Lo hace hasta el gobierno de Estados Unidos. Pero durante décadas el gobierno norteamericano fue el máximo aliado del régimen racista de Sudáfrica. De hecho, mantuvo a Mandela en su lista de terroristas internacionales hasta el año 2008. Recordemos también que en 1990, tras salir de la cárcel, Nelson Mandela recorrió diversas ciudades de Estados Unidos, donde recogió el cariño y la solidaridad de miles de personas. Pero en la ciudad de Miami las cosas fueron distintas. La ultraderecha cubanoamericana organizó un boicot contra su visita, apoyada por congresistas como Ileana Ross Lehtinen. El argumento: la amistad de Mandela con Fidel Castro y su admiración por la Revolución Cubana. El entonces alcalde de Miami, Xavier Suárez, que apoyó también el boicot, hoy reconoce que aquel fue el punto más problemático de su carrera política y culpa de ello a las presiones de la Fundación Nacional Cubanoamericana, liderada entonces por Jorge Mascanosa. Finalmente, el boicot de Miami acabó en ridículo. Mandela reunió a más de 6.000 personas frente a 30 manifestantes en su contra. Y aún peor, porque los boicoteadores fueron boicoteados. Empresarios y líderes negros de Estados Unidos llamaron entonces a no hacer turismo en Miami, lo que provocó pérdidas millonarias. Pero de todo esto, como del apoyo de Estados Unidos durante décadas al régimen de Pretoria, la prensa prefiere no acordarse.